Alcatraz. Hoy en Sonidos y Sabores del Mundo estaremos con Rafael Santa Cruz. Él es uno de los grandes embajadores del cajón afroperuano. Nos ha invitado a su casa para hacer una receta juntos. Vamos a cocinar un lomo saltado. También estaremos en el estudio porque su propuesta musical es increíble. Vamos entonces con Rafael Santa Cruz, aquí en Sonidos y Sabores del Mundo. Con su pico y otro bailan con su lampa. Uno bailan con su pico y otro bailan con su... ¡A que no me quema! ¡A que no me quema! Estamos haciendo un especial muy interesante donde reconocemos el trabajo de Rafael Santa Cruz, no solamente como cajonero, sino como líder ahora de un ensamble muy interesante. Imagínense ustedes esta primera línea de percusionistas. Estamos hablando de gente que tiene mucha trayectoria. El mismo Rafael Santa Cruz, Marco Campos, Juan Medrano Cotito y Alfredo Valiente. Y todo esto con el soporte de un interesante grupo de músicos de la nueva generación. Todo esto a continuación aquí en Sonidos y Sabores del Mundo. Rafael Santa Cruz, soy músico, soy cajonero y estoy muy contento de estar encabezando este proyecto que en realidad viene a ser una especie de hilo que a nosotros nos entregó la generación anterior. Lo que estamos haciendo es reinterpretando lo que ellos nos dieron con nuestra propia óptica, con nuestro propio sabor, con nuestra propia visión. Esto que viene es un festejo. Se llama Don Antonio Mina y suena así. Eso es lo que me gusta a mí. Don Antonio Mina mató a su mujer. Don Antonio Mina mató a su mujer con un cuchillo de palo, caramba, del tamaño de él. Con un cuchillo de palo, caramba, del tamaño de él. Atri la la la, atri la la la, atri la la la, desde Pisco a Luna Guaná. Atri la la la, 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 desde Pisco a Luna Guaná. Un jarro de agua. ¿Sabe quién? Señor. Dicen que allá viene. No se sabe quién. Todo el mundo corre, caramba, yo corro también. Todo el mundo corre, caramba, yo corro también. Pero ¿qué dicen que allá viene? No se sabe quién. Señor. Dicen que allá viene. No se sabe quién. Ay, todo el mundo corre, caramba, yo corro también. Vámonos. Todo el mundo corre, caramba.
Paco Rollo también. Desde Pisco a Luna Guaná. Qué buena que está. Desde Pisco a Luna Guaná. Un carro de agua. Un dulce. Otro runero. Te lleva. Un carro de agua. Un dulce. Otro runero. A la casa de Rafael Santa Cruz, entramos a su cocina, pudimos lograr un plato magnífico, uno de los platos más ricos de la comida peruana, el lomo saltado. Vamos a la cocina de Rafael Santa Cruz. Manonga la tamalera, manonga la negra y ya, con su sabroso tamal tiene los cuatro y camal. El lomo saltado es mi plato favorito para preparar y para comer. Me encantaría compartir contigo en tu casa, en tu cocina. Gracias por invitarnos. Esta preparación que no sé si alguna vez has hecho, ¿no? No, pero he comido un montón de veces. Perfecto. Entonces vamos a aprender un poquito de cómo hacerlo. Ya. Cuando miras la carne, tiene una hebra, ¿no es cierto? Hay gente que la corta como quiera, pero generalmente, idealmente es cortarla en contra de la hebra, ¿no? Entonces hemos dado un corte así de ejemplo acá. Ya. Tú sigue nomás, tamaño... ¿Tamaño dedo? Sí, tamaño dedo. Dedo de cajonero, digamos. Exactamente. Sí, dedo de cortito. Dedo cortito. Ya, y de ahí, y de ahí vamos viendo. Vamos Yo me viendo. Voy a ocupar del ají, de las papas y otras cositas más. Ya. Esta banda que tienes, que reúne pues a los... A los mejores cajoneros de la generación que le sigue a la generación que se fue. Exacto. ¿No? Es un proyecto que se llama... empieza primero con el nombre de Cajón Masters. Somos cuatro cajoneros, justamente Cotito, uno de ellos. Marco Campos, que es heredero pues, de Ronaldo Campos. Sí. Y Alfredo Valiente, que es un cajonero que es criollo, que vivió también mucho tiempo afuera, y yo. La cosa se ha puesto fea, aquí estoy a barde. Las dos negras son macucas, ninguna quiere... Entonces decidimos hacer un repertorio de clásicos. Es un repertorio de repente de 20 temas. Ah, clásicos de la música clásicos afroperuana. Clásicos de la música afroperuana. Entonces tenemos nuestra versión de cada uno de estos temas que obviamente son identificados, identificables por todo el mundo. Manonga todo lo sabe y desprecia a su rival, pues cuando Mencho la mira saca la lengua y se va. Manonga todo lo sabe. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a pasar un corte, vamos a escuchar a ver qué pasa en el estudio. Ya. Y regresamos con este lomo saltado con Rafael Santa Cruz. Y ahí aprovecho para cortar rápido. Ahorita. Bueno, mi nombre es Juan Medrano Cotito, toco el cajón, la percusión, y para mí el cajón es una forma de expresarme, de expresión, donde puedo expresar las alegrías, las tristezas y más alegría. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
Dímelo, ¿qué? Dímelo. ¡Ataca! ¡Mira! ¡Oye! ¡Mira! ¡Ah, qué sabroso suena! ¡Sabroso que está! ¡Mira! ¡Con costito a guarachar! ¡Mira! ¡La macueca para allá! ¡Díselo! ¡Mira! ¡Que está bravo! ¡Mira que se me va! La cintura, la cadera y los hombros también. Ay, que chiqui, chiqui, chiqui. Mira que se me van los pies. Mira que se me van los pies. Mira que se me van los pies. La cintura, la cadera y los hombros también. La cintura, la cadera y los hombros. Ay, se me van, se me van. Se me van los pies. Como un cimarrón, negro tiene que ser, con la guitarra y el cajón, negro tiene que ser. Como no todos tenemos la oportunidad de poder ingresar a un taller de luthier, es decir, a un taller donde se fabrican instrumentos musicales, en especial de cajones peruanos, esto es realmente una joya. Hemos ido con Rafael Santa Cruz, hemos seguido a Rafael en ese afán de poder descubrir cómo se arma un cajón, quién está detrás de la belleza del sonido y también, por supuesto, cómo se prueba un cajón en el taller de un luthier. Este luthier es Alexis Castañeda. Vamos a verlo.
¿Cómo estás, Rafael? ¿Pasa? Bien, bien, bien. ¿Tú? Bienvenido. Chévere, gracias. Uy, qué lindo. Vemos. Esta es la fábrica de cajones a tiempo. Ahora vas a conocerla. Bacán, 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 bacán. Yo tengo el oficio de ebanista desde muy joven. Mi padre fue ebanista, mi abuelo fue ebanista, así que soy una tercera generación de ebanistas. Y también soy músico, talento heredado por mi abuelo materno. Cortas aquí, tienes las maderas cortadas. ¿Dónde las cortamos en pedacitos pequeños? Aquí está el proceso de piezado de madera. Nosotros trabajamos con tablas piezadas. Acá, como ves, van pegando tablita por tablita. Es un trabajo muy artesanal, como te das cuenta. Y después se prensa y al final queda así. Las tapas, los laterales, diríamos esto. Los laterales. Allá hemos dejado la tabla así, ¿verdad? Tal cual, exacto. Así, tal cual. Esta máquina nos permite darle el espesor porque esto sube y baja, ¿eh? Ya. Entonces, la idea de los dientes es que el cajón, con el tiempo, con el uso, no se deforme, se doble, ¿no? Como ese sistema. Y ya después se le pone la tapa delantera. ¿Qué es lo que se hace al final ya? La parte final, claro. Prácticamente. En términos, sí. Es la parte más importante. Es la parte más importante. Es lo que finalmente va a dar sonido al cajón, ¿no? Rafa, ¿qué tal bandón el que tienes ahí? Es un grupo excelente. Además, hay varias cosas que son sumamente interesantes. Uh-huh. Una, poder estar en el mismo grupo con Alfredo Valiente. Es un lujo y es un privilegio, imagínate. Uh-huh. Después de tanto tiempo, tenerlo ahora en la banda. Imagínate. Cotito, mi hermano, que hemos tocado, hemos hecho un montón de travesuras musicales juntos, ¿no? Desde, sí, hace años. Y Marco Campos, que estuvo mucho tiempo fuera tocando con Tania, ¿no? Ahora toca mucho con Eva. Ajá. Y además son tres músicos que siempre han cantado en las jaranas, en su casa, pero que en términos generales nunca cantaron mucho públicamente. Vamos a hacer una cosa, vamos a prender tu fogón para... El fogón, claro. Para que el lomo tenga una temperatura agradable. Es la del medio, exacto. Exacto. Ahí está. Muy bien. Bien calientito. Ya. Y aquí... ¿Más aceite? Uh-huh. Sí, un poquito de aceite. Échale, échale. Si usted mirara de frente, ahí me hablara cara a cara, ahí yo tendría un tamalito para invitarle con Ana. Ay, 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 sí. ¿Tienes pinza o no? Sería regio una pinza, pero si no, una cuchara de palo también. ¿Estas? ¿Te gustan estas, no? Eso me encanta, y cuchara de palo también, pero esta está muy buena. Sí. Mira. Hasta acá. Mi nombre es Marco Campos, percusionista, y me siento muy orgulloso de pertenecer a dos familias que han hecho de la música afroperuana esto, lo que estamos sonando ahorita nosotros. Una es por parte de mi padre, de Ronaldo Campos, y otra por los Vázquez, por mi madre. Yo prácticamente me crié al lado de todos ellos y todo lo que veía era siempre el cajón, la guitarra, mis tíos cantando,
y verlos de niños sentados en el piso, yo decía, algún momento quisiera verme así como ellos. A sacar camote con el pie de Caitro Sotro de la colina y suena así. Igualito. Hey. ¡Landú! ¡Landú! ¡Vámonos!
a sacar camote con el pie. Ay, vaya para la casa. No. Que ya voy, negra. Amén. Con Nicomedes durante un tiempo yo iba mucho a su casa y entonces escuchábamos la música que él ponía en sus programas de radios. Yo vi muchas veces cómo preparaba Danzas y Canciones del Perú, que era un programa que él hacía en televisión. E incluso alguna vez me llamó para grabar ahí algunas percusiones en algún disco, ¿no? Entonces, claro, la influencia fue tremenda. En cambio, muchas noches yo iba a los ensayos del grupo de Victoria. Victoria en esa época todavía tenía su grupo que se llamaba Teatro y Danzas Negros del Perú. Y después empezó a dirigir, él fundó y dirigió el Conjunto Nacional de Folclore. La influencia de toda esa música fue desde muy temprano. Yo no soy de aquí, soy de más allá. Yo no soy de aquí, soy de más allá. Hola, mi nombre es Alfredo Valiente. Toco el cajón desde aproximadamente los 8 o 9 años. Tengo 45 años como profesional de la música. El cajón para mí simboliza el idioma universal. El cajón actualmente se ejecuta a nivel mundial en todos los ritmos. Tengo el orgullo de haber nacido alrededor de maestros y que ahora nos corresponde a nosotros volcarles esas experiencias y el conocimiento a las nuevas generaciones para que ellos también puedan disfrutar de nuestra música y este legado cultural, ¿no? La gripe llegó a Chepén y con eso nos vamos al norte y tenemos este diálogo de tamborete con cajón. Y suena así. Viene tu dueño, pégame un grito que se oiga, árbol prenda.
toma mi cintura para que la vuelvas. Levadura, toma, toma, toma mi cadera para que la vuelvas. Colmadera, toma, toma, toma mi cintura para que la vuelvas. Levadura, toma, toma, toma mi cadera para que la vuelvas. Polvadera. Pa' bailar con el ritmo del tambor. Negro tiene que ser. Esto es el final final. Este es el final final. Es el poliuretano es pulido. Uh-huh. Entonces va a quedar brillante. Ah. Y va a quedar como un espejo, ¿no? Como un vidrio. Entonces aquí lo que queda es ponerle la tapa. Ponerle la tapa, los tornillos, si es un cajón, un modelo con cuerdas, se le pone primero las cuerdas. Y si no, solo la tapa y al almacén para probar. Para probarlo. Nada, vamos a tocar. Listo, le damos. Lo que vamos a hacer es vamos a tirarla. Ahorita. Wow. Y le vamos a meter su pisco. Un poquito, ¿no? Ajá. A ver. Vamos a echarle su piscote. Ah. Wow. Muy bien. Es que no hay lomo saltado sin fuego. Es verdad, ¿no? Claro. Sí. Entonces, esto ya está. Ya. Faltan los tomates, que me encanta hacerlos acá en el juguito este, claro, que queda. Claro, claro. Mira, así tiene que sonar, Rafa. Claro, tiene que claro. Sonar. Y ahorita le vamos a poner su sal de maras. Su sal de maras. Ahí está. Papa amarilla, por supuesto. Claro. Pues, claro. El culantro, Rafa. Es su... Bueno, es culantro, pero no tanto. Su coronación. Lo hemos saltado el 28 de julio. Hecho por Rafa, Santa Cruz. ¿Y quién le habla? ¿Tiene un nombre? No hay que ponerle... ¿Esto? Sí. A la chorrillana, porque estamos en Chorrillos. Ya. ¿Cómo mueven la cintura los negros? Ah, ¿cómo mueven la cintura al bailar? Se menean cuando suenan los cueros. Ponen... ¿Cómo cantan, cómo bailan los negros? Lo van a ver aquí. Ajá. Canta Marco y nos vacilamos todos. Claro, así mismo es. ¡Venga! ¡Díselo! ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira, como cantan, como bailan los negros, como cantan, como bailan así, como cantan, como bailan los negros, que como cantan, como bailan así, venga, como cantan, como bailan los negros. Oye, como cantan, como bailan así, pero qué buena está, como cantan, oye, como bailan mi negro, como cantan, como bailan así.
gente a gozar. Como cantan, como bailan los negros, que como cantan, como bailan así, oye, como cantan, como bailan los negros, como cantan, como bailan así, dímelo, como cantan, como bailan los negros. Ay, como cantan los negros. Que yo llevo en la sangre de negros como tú y como yo. Cuando bailo o repico los cueros, pongo el alma y pongo el corazón. ¡Hey! Como cantan, como bailan los negros, como cantan, como bailan así, como cantan, como bailan los negros, que como cantan, como bailan, dímelo. Pero qué buena está la rumba, como bailan así, que está hecha para gozar. Hoy escuchando, escúchalo Alonso, como bailan así, sabroso que está. Como bailan los negros, como cantan, como bailan así, como cantan, como bailan los negros, como cantan, como bailan, la campana suena, como cantan, como bailan, oye, como cantan, como bailan, qué buena, como cantan, como bailan los negros, escucha esta, como cantan, como bailan así, mira. Suenan el cajón y las congas. Cuando oigo el sonar de un bongo en el pecho, siento un cosquilleo y me pongo a bailar con sabor. ¡Qué buena que! Como canta, como bailan los negros. ¡Voy yo! Como canta, como bailan así. ¡Qué buena que está! Como canta, como bailan los negros. ¡Llámalo negro! Como canta, como bailan así. ¡Repítelo! Como canta, como bailan los, oye, canta como bailan así, pero qué buena, como canta, como qué buena que está, como canta, como bailan así, haz, oye mamá, así, vamos a bailar, así, oye mi rumba, así, lleva, así, qué buena, así, cacerita no te acuerdes, así, no te acuerdes a dormir, así, oye sí, así, sin cara. Qué buena que está, así, oye qué buena, así, vamos a bailar, así, mira, así, jálalo pa' allá, así, así, que, así, chichilla, así, que, así, vámonos pa' allá, así. ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? Vaya para la casa. A nuestra música, un homenaje a la vida de esos personajes que nos antecedieron. Hacemos un homenaje total y diario en nuestra expresión artística, a nuestra cultura. María Salomé, ¿qué te lo ha dicho? El cajón es una cosa que tú puedes descubrir todos los elementos rítmicos y puedes desarrollarlos en él. La negra se lo que nos transmitieron ellos a nosotros, lo hacemos a nuestro modo, un poco más alegre. Y eso es lo que hacemos, vivir lo que nos gusta, por eso te digo, porque la música negra afroperuana es lo máximo. Lando, lando, samba, lando, lando.
comparto los mismos pensamientos y ese deseo con Rafael de que estas nuevas generaciones de jóvenes tengan la oportunidad de engrandecer este instrumento, darlo a conocer a nivel mundial y que sientan la importancia también que el cajón, al igual que la voz, es la expresión del alma y sentirnos orgullosos de que este instrumento es peruano y punto, ¿no? Samba Malató en ritmo de landó y después una improvisación en festejo. Y nos vamos a pura percusión. Juan Medrano Cotito. Alfredo Valiente. Marcos Campos. Rafael Santa Cruz. Eso. Samba se pasea con la batea. Lando. Samba Malató. Lando. Samba Malató. Lando. Samba Malató. Lando. Eso. Que sea lo que sea, pero que sea. Lando. Lando. Samba Malató. Lando. Samba Malató. Lando. Samba Malató. Lando. Bailando se menea. Pa' que la vean, Lando, a la Mucurú, a Loña Loña, a la Recoré, Udo de Quete, a Balo Dicha, a la Mucurú, Oyo Cororo, Oyo Cororo, a la Mucurú, a la Mucurú, a la Recoré, Tiri Tiri, a Balo Dicha, Mate Mate, Oyo Cororo, Oyo Cororo, mira, este pajarito.
maestro. Que ya llego. Somos libres, seamos, lo siempre será. Riquísimo. Y seguimos con la segunda parte, pero hay que pasar el primero por caja. Sí, me gustaría que la gente aprecie un trabajo que es sumamente difícil en países como el nuestro, tan ricos culturalmente, pero con tanto descuido justamente en la parte cultural. Sí me gustaría que la gente piense que soy una persona que ha trabajado mucho, muchísimo más allá del cajón, ¿no? Por la cuestión cultural, por la cuestión de la música, por la cuestión de las reivindicaciones de grupos étnicos, afroperuanos y más, y por la difusión de nuestra música. Creo que eso es importante, pero creo que lo más importante es hacer que la gente sienta una especie de orgullo por su propio patrimonio, ¿no? Por su propia cultura. Eso me parece un legado importante. Creo que eso es creo que hay una carencia ahí en eso, ¿no? De nuestra parte. Me parece que es una de las cosas más importantes por las que hay que luchar. El carro cerrado, con los pies para afuera, se lo llevan a mi negro, lo llevan a enterrar, él saliendo el muerto, arrancando el llanto. Realmente cuando escuchaba la música de Rafo y todos sus acompañantes, se me iban las manos por querer tocar el cajón. Es algo que hago empíricamente y que siempre digo, a través de estos grandes maestros he aprendido mirándolos, escuchándolos, y tuve la suerte y la oportunidad de poder hacer algo en este tema que se llama Mueve tu cucú, que es el que finaliza el programa Sonidos y Sabores del Mundo. Nos hemos divertido mucho y aquí una linda despedida. Hasta la próxima de Sonidos y Sabores del Mundo. Un clásico de la música afroperuana ya. Mueve tu cucú del maestro Pepe Villalobos. Un abrazo, un saludo para él y lo canta Alfredo. Vamos a hacerlo. Tío Pepe. Él es. Él es. ¡Vamos ya! Thank you.
con los pipas fuera, se lo llevan a mi negro, lo llevan a enterrar en carro cerrado. Con los pipas fuera, se lo llevan a mi negro, lo llevan a enterrar. Saliendo el muerto, arrancando el llanto, hay carros afuera esperando están. Cucu.